Estamos en esta carretera con mucha lluvia, mucha neblina, pero estamos seguros de que vale la pena, porque en unas horas más vamos a llegar a uno de los mejores lugares del Ecuador. Mi nombre es Roberto Ochoa y acompáñenos durante estos 10 episodios de Bucket List de Ecuador. Estamos llegando a Bucay y nos quedan 3 horas más de camino hasta llegar a Riobamba, y de ahí tenemos media hora más para llegar a la hacienda. ¿A quién carajo se le habrá ocurrido armar un puente con este nombre y un solo carril? Imagínense. Vamos a ver qué pasa. A ver, ¿qué tal está? Hay de 3.50, de 4. Venga nomás a la mesa. Te pose. Manjar de los dioses. ¿Qué vamos a comer, Dana? ¿Qué vamos a comer nosotros? Chocolate. Bien despachados. Con la grasita, con la grasita. Ayatán es conocido por la deliciosa fritada que preparan los comerciantes al pie de la carretera. Este plato es de a 3.50, por si acaso, ¿eh? ¿Qué tal? Tenemos una neblina que solo puedo ver 5 metros. Estamos a 40 minutos de Riobamba y de ahí tenemos 30 minutos más para llegar a la hacienda Releche. Vamos a descansar ahí y mañana por la mañana empieza la aventura de subir 7 horas caminando en esta montaña. Vamos a ver cómo nos va. Pero les quiero contar un poquito la historia sobre Bucket List. Nosotros creamos esta página para que la gente pueda compartir las aventuras de los mejores sitios de este país. Lugares como el volcán Cotopaxi, las Islas Galápagos, el Yasuní, el mismo Altar. Que toda la gente de Ecuador pueda compartir estas historias, sus experiencias, con las mejores fotos, los mejores videos. Y así cada día más descubrir los mejores lugares de Ecuador. Dentro de 300 metros, gira a la izquierda. Gracias a la visión de su propietario, la hacienda Releche se ha convertido en la principal puerta de ingreso hacia el majestuoso nevado El Altar. Señorita, ¿qué están haciendo? Están calentando él. Preparándose para escalar las montañas más altas del Ecuador, es muy importante seguir a un buen programa de aclimatización. No saben dónde están, se desubican, se desorientan, están con lodo, mojados, cargados, cansados. Entonces es el posible, pero aquí es el tema altura por eso usted, sí. Es lo único. Eso le da a cualquier persona. No, solo a la persona que viene del bajo. Pero digo, vale, bajen un poquito el ritmo. Chocolate. Chocolate. Sin miedo. Si es que están como van a estar calientes, sudando, tampoco se tomen el agua helada de hoy. ¿Y está haciendo sol? Pues a mí me da por ejemplo. Los primeros signos de que la altitud nos afecta son mareos, dolor de cabeza, una fatiga mayor de lo normal, falta de apetito y hasta nos puede llegar a provocar vómitos y principio de deshidratación. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado, ya que la mayoría de nuestro grupo es de la costa. Chuta, ven la ceba.
Pasen. Bueno, desde aquí son 12 kilómetros, desde aquí, desde la hacienda hasta el refugio de la montaña en Cozanes, en el valle de Cozanes. Son de 5 a 7 horas promedio de caminata, dependiendo factores, el factor estado físico, clima y el peso de las mochilas. Desde el refugio a la laguna son unas 3 a 4 horas de entre ir y regresar. Se asciende la altura máxima a 4100. Desde aquí hasta el refugio son 1000 metros de altura que se asciende. Y puede variar el tiempo de ascenso y descenso dependiendo, eso le digo, algunos factores. El factor estado físico, el peso de su equipaje, si es que van a cargarlo todo. El estado del clima, por ende se puede ser más lodoso o menos lodoso el camino. Entonces pueden ser como más de 7 o como menos de 7. Para la gente que viene de la costa, mucho más con cuidado, ¿por qué? O más tiempo de ascenso por el tema altura. Para la gente que viene de la costa, normalmente nosotros más que recomendamos, casi más obligamos al uso de mulas o caballos para el ascenso. ¿Por qué? Porque en mulas hago yo 3 horas de subida y 3 horas de bajada. Las personas de la costa, por ejemplo, vienen, suben montados y tienen o están descansados para hacer el ascenso desde el refugio hacia la laguna. Entonces tienen ahí ese rango de ventaja en este caso. Recomendación es siempre medicamento, alguna cosa para la altura o venir siempre preparados para los síntomas que pueden ser ese rato mareo, vómito, ese tipo de cosas. ¿Cuánto vamos? 5 minutos. Aquí parte del grupo se nos están adelantando y están avanzando muy rápido. Yo creo que ellos van a subir unos 4 o 5 kilómetros más y se van a quedar y se van a estar sentados de lo cansado. Ojalá que no les coja la altura, no les agarre dolor de cabeza, pero realmente son súper empinadas estas subidas, entonces tienes que ir caminando súper despacio. Para algunos de los embajadores, esta montaña es un gran desafío, ya que no están acostumbrados a caminatas con grandes altitudes. Bueno, llevamos 2 horas subiendo esta loma. Nos hemos encontrado con estos 3 amigos que posiblemente nos acompañen también junto a Chompiras, a Mena. Estos son los guardianes de la hacienda Releche. Tenemos 6 horas más de subida, pero ya vemos que a algunas personas no se les está haciendo muy duro. Así que posiblemente se tomen algunas decisiones aquí. ¿Tú crees que sí llega, Javi? Tenemos a Nelly y Gaby que se nos quedaron abajo. Nosotros estuvimos subiendo con ellas, pero la verdad es que están parando mucho, están muy cansadas. Hemos hecho 1 hora de caminata nada más, nos faltan 7. Y en realidad queremos conversar con ellas para ver si lo van a poder hacer, porque si no, nos van a complicar a todos. Vamos a llegar muy tarde, vamos a llegar muy cansados en la noche, posiblemente nos podemos perder. Entonces, todos estos inconvenientes es mejor solucionarlos temprano. Si ellas llegan y vemos que realmente lo pueden hacer, perfecto. Pero si es que no, es preferible que bajen a la hacienda y se queden tranquilas allá. No, ya llegamos hasta aquí. No. Vamos a llegar a la noche. Sí. Llegar podemos llegar, ¿verdad? Pero o sea, la noche también es peligrosa. El camino está malo, está lodoso. Ahorita que están, o sea, a tiempo que si se pueden regresar. O sea, yo me regresaría hasta que cojan el sendero que sube el carro. Y ahí de nuevo me regreso. Para que no se pierdan acá abajo. Así. Bueno, pues las 2 chicas decidieron regresar a la hacienda Releche. No lo lograron. Tenemos 2 horas. 2 horas subiendo y realmente lo hubiéramos hecho solo en 40 minutos. Pero es mejor ya tomar estas decisiones ahora que llegar a las 2 de la mañana y hacernos 15, 16 horas. Porque a esta velocidad tendríamos que llegar a esa hora aproximadamente.
Pero veamos, Dana también la veo complicada. No, para eso es un minion. Está en pulso. Vale, uno, dos, tres, vaya. Eso, y aquí mismo así. Dale, Niki, tú pasas, yo solo los salto. Uno, dos, vaya. Eso, con dos. Dame, ching. Uno, dos. Uno solo. Ya. Parece muy mala idea ese salto, ¿eh? ¿Qué? Acabo de estamparme en una telaraña. ¿En una telaraña? ¿Dónde? ¿Dónde? Si no me está caminando por aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? No podemos, no podemos más. Estamos muertos. ¡Ah! ¡No! ¡No me hundo! Dame la mano. Tengo que enterrarme para meter la bota. No, se me va a salir, no estoy puesta la bota. Mueve el pie para acá. Saca, saca uno primero. Dale, dale. Eso, estira, estira, estira. ¡Estira! Por acá. Me estoy enterrando más. Espérate, estoy en medio de una roca horrible. Pero espérate, me vas a hacer mi cuello. No, yo no, alguien de un lado, espérate. Mira, me duele el cuello, me duele. Duele cabeza. Te voy a decir, me duele la columna. Ya siento como que se me está desbaratando así. La falta de aire que los turistas y visitantes que no están acostumbrados a la altura tengan problemas para respirar. Y en este lugar, el clima puede variar muchísimo, afectando la subida de nosotros. ¿Qué? Se está moviendo, espera, tiene la mano. Claro. O sea, está moviendo. Eso es supervivencia. Otro nivel, o sea. Esto es, con, o sea, con las últimas puedes contigo. Y el domingo te van a comer un asado. 4 de regreso al campamento y 8 de vuelta para allá. Si es que las condiciones están buenas, si están malas. Ese es el boogeyman aquí, que no sabes qué es lo que va a pasar. O sea, ahorita vinimos y está, te lo juro que está seco. Esta movida está seco. Con lo que yo vine, esta movida es maravillosa. Qué heavy. ¿Dónde estás, Altar? Sin tener que traer botellas de plástico a esos lugares que por más de que no queramos, hemos visto bastantísima basura y eso, o sea, tratar de usar los recursos de la naturaleza. Después de haber caminado 7 horas, caminamos a las 9 de la mañana y son exactamente 4 de la tarde. Llevamos 8 horas sin parar de caminar la Punta de Lobo, todas esas colinas, Eric grabando, la gente muriendo, nos falta. Comenzamos a sentirnos cada vez mejor al ver que estábamos entrando al famoso Valle de Collanes, uno de los lugares con más biodiversidad y hermosos que he visitado en el Ecuador.
Este es el perfecto lugar para acampar hoy y prepararnos para mañana subir a la famosa Laguna María. Bueno, pues estamos a pocas horas de llegar a la Laguna María, aquí en el altar. Y nuestro plan es acampar el día de hoy aquí, ya que hemos recorrido 11 kilómetros, ¿verdad? Sí. 11 kilómetros el día de hoy. Estamos desde las 9 de la mañana hasta 5 y media de la tarde, que nos hemos pegado unas subidas con muchísimo lodo, muy empinadas, y finalmente llegamos acá. Y realmente nuestra meta es poder llegar allá el día de mañana. ¿Cree que lo vamos a poder hacer sin problema? Sí, sin problema. Dos, tres horas, ya estamos arriba. Cuidado, te caes, no te caes. Pero era plena entrevista al día. Ese es el mejor video del viaje, en serio. El mejor video del mundo, en serio. Roberto está todo serio, hecho el periodista, así. Señalando al altar y la carpa de rodas. Y Rick así, chichito. Brother, Eric, son las 7 de la mañana ya. Ya es hora de irnos arriba. ¿Qué? La gente todavía se ha pegado a los colchones. Bueno, son las 7 de la mañana. Nos hemos levantado con un día bastante despejado. Todas las montañas, como ven ahorita, totalmente abiertas. Voy a intentar hacer un timelapse posicionándome cerca del refugio, en la parte de arriba, con mi trípode y con un poco de paciencia, dejando la cámara ahí varios minutos y lograr tener un buen time. Bueno, fotografía increíble. Mientras nosotros sacábamos fotografías y videos del paisaje, Dana y Meche preparaban ya el desayuno para el grupo. Acabamos de comer y lavamos las ollas y estamos haciendo café ahorita. Cansancio. Tenemos nuestros platos, nuestras bollitas, bien equipadas. Y estamos junto a Mena y a Chompiras, listos para salir al altar. Las condiciones meteorológicas no nos ayudan mucho. Como ven, está un poco nublado, pero esperemos que al transcurso de las horas se pueda despejar un poquito más y poder llegar arriba y sacar buenas imágenes, buenos videos, con todo el paisaje despejado. Hay que ir parando cada media hora mínimo, por lo menos, súper empinado. Hay que ver si ellas pueden subir. Está súper mal, está como con soroche. Hemos ido a su velocidad, pero ustedes se han adelantado y que arriba ya no hay vuelta atrás. O sea que posiblemente tengamos una tercera del equipo que ya no resista. Es que cuando te da, te da. ¿Qué pasa, Dana? No quiero hablar. ¿No quieres hablar? No. Eso es soroche. En estas expediciones tenemos que tratar de que todos lleguen. Por lo menos que hagan su mayor esfuerzo. Y
Mira, tenemos a Dana que va muy despacio, pero va segura. Va respirando bien. Creo que muy pronto llegaremos arriba. Bueno, nos falta un recorrido de 40 minutos más para llegar. Así que vamos poniendo todas nuestras fuerzas, que todo el equipo lo va a lograr. Así que vamos. Oxigénate y vamos, despacio. Que llegamos en media hora, así que tranquila. Puta. Ese es el loco. ¡Ah! ¡Papá! ¡Mira esto! ¡Qué bestia! No supero. No supero que estoy aquí. A las 5 de la tarde, ya a los 4.200 metros de altura, nuestros corazones están agitados por la imponencia de una de las lagunas más impresionantes del Ecuador, la Laguna Amarilla. Cuenta la leyenda que el Cápac Urcu, que significa la montaña majestuosa o todopoderosa, fue más alta que el Nevado Chimborazo. Y posterior a su última erupción en 1490, su cráter se convirtió en la Laguna Amarilla. En octubre. No puedo creer todo lo que caminamos, 15 kilómetros solo de ida y ahora lo que nos toca de regreso. Va a ser demasiado, en serio, esta ha sido una experiencia demasiado, demasiado chévere. No sé cómo tengas la pierna, pero en serio, no puedo creer que hayas llegado. Dana, ¿cómo hiciste con la pierna? ¿Cómo pudiste llegar hasta allá arriba? Yo juré que tú no ibas a llegar. Juré que te estabas muriendo, así. ¿Qué hiciste? La verdad es que se nos hizo súper difícil a todos, yo creo. O sea, yo, llegando al refugio, tuve un problema en los pies, con las botas. Y bueno, ayer subiendo la Laguna Amarilla, realmente no fue tanto el pie, sino que como me cogió un poco la altura, no esperé que me desoroche, pero creo que sí me dio un poquito. Y bueno, llegué lento, pero llegué. O sea, llegué a mi paso. Oye, Colorada, y este es el primer lugar. Ahora imagínate los 9 lugares que se vienen, va a ser demasiado espectacular. Si pudimos llegar hasta la Laguna Amarilla en este episodio, no se pierdan los 9 restantes que se vienen durante este año. Vamos a estar visitando muchísimos lugares más, como Quilotoa, Chimborazo, El Oriente, muchísimas playas de la costa del Ecuador y, por supuesto, las Islas Galápagos. Así que no se pierdan de vernos en los siguientes episodios de Ecuador Bucket List.
Felicitaciones, bien. ¡Hombre! Viajar es descubrir, redescubrir, redescubrirse. Es encontrar magia en un nuevo destino o ver con nuevos ojos uno ya conquistado. Viajar es llenar un baúl de experiencias que el camino nos regala. Sí, pasarán los días, los años también. Y se quedarán con nosotros los atajos, las noches mágicas, los viajes en familia, las escapadas y todos esos planes improvisados. Pero sobre todo nos acordaremos de todos aquellos que fueron parte del camino. Nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros de viaje. Se vive viajando. Porque así se vive de verdad. Porque es la única forma de vivir siempre más. De ese deseo de descubrir siempre más, nace Vive Viajando, una iniciativa de Primax que invita a todos a aventurarse en los distintos puntos turísticos, conocidos o no, que nuestro país nos regala. Pero Vive Viajando es más que un blog de viajes. Es una plataforma que quiere buscar una cultura de aventura y experiencias y demostrar que cada rincón de nuestro país es un tesoro que espera ser conquistado. En www.viveviajando.es encontrarás información actualizada de destinos, referencias, recomendaciones, consejos y todo lo que necesitas para disfrutar al máximo de lo que se presenta en el camino. Cuenta con nosotros y vive siempre viajando. Primax, siempre más.
As a child, I was taught to admire the world, to care for it and appreciate it. I can spend hours contemplating its beauty, and it never ceases to amaze me. I've dedicated my life to the protection of the ocean and its species. And I also recognize the good actions that are being carried out on land. It is fascinating how we can capture the power of the sun, of the wind, of water, of all of nature without harming it. I can recognize others who also fight to protect life. Those who care for our planet. Those who give back. Those who contribute. Those who apply their minds and hearts to improve the world. There is nothing as perfect as what our planet gives us every day. It is time we begin to notice it. How can you make a difference? It's not about a grand gesture. Simply gratitude. Galapagos Ecological Airport, first ecological airport in the world.